Aquí tenemos una pantalla de la marca Sony, la cual el técnico reporta que tiene un problema en Tecon. El técnico requiere que se le reemplace un circuito integrado de la tarjeta Tecon. Vamos a observar la falla. Le damos la orden de encendido. Aparece la imagen y, como pueden ustedes ver, se aprecia que el video no se está formando de forma correcta, ya que se ve mal conjugado y además tenemos un fondo de color rosa. Eso se debe a que seguramente la información que está enviando la tarjeta main no es la correcta. ¿Qué decimos? Que nosotros, para estos paneles del tipo Sony, requerimos un sistema LVDS de transmisión de 10 bits. Esto quiere decir que seguramente estas líneas LVDS no están llegando completamente hacia la Tecon y esto provoca este tipo de imagen. A veces se puede confundir con una falla por Tecon. En ocasiones también se puede decir que es el panel, pero normalmente es originado por una falla en la tarjeta main. Para esto tendremos que realizar una serie de pruebas y estas pruebas nos confirmarán si el problema se encuentra en la tarjeta main, en la tarjeta Tecon o bien puede ser el display. Vamos entonces a realizar estas pruebas. Ahí podemos observar la tarjeta main y esta tarjeta corresponde a un modelo EX. Esa es nuestra tarjeta, la cual más tarde vamos a revisar. Ahorita nos vamos a centrar en la revisión de la tarjeta Tecon, que se encuentra debajo de este blindaje. Vamos a retirar entonces el blindaje para que entonces podamos realizar las pruebas sobre esta placa. Vamos a realizar las mediciones en esta tarjeta Tecon. Como se puede apreciar, ya está encendida. Se escucha algo de audio de fondo. Vamos a subir un poquito más el volumen. Es el audio que tenemos del canal que se está sintonizando. Ahora, las pruebas las vamos a realizar en esta sección. Aquí están las líneas que están llegando de la tarjeta main, que son las líneas LVDS. En este caso necesitamos encontrar 12 pares LVDS, donde 10 corresponden a señales LVDS y 2 señales de clock. Debe de haber una pequeña diferencia entre una y otra señal. La señal positiva tendrá menor valor y la señal negativa tendrá un valor ligeramente más alto. Vamos entonces a realizar la medición y debemos de tomar en cuenta que en este caso, al realizar esta medición con el voltímetro, deberemos encontrar aproximadamente niveles de entre 0.8 volts hasta 1.5 volts como máximo. Si nosotros llegamos a tener o menos voltaje o un voltaje mayor a 1.5, entonces sospechamos que la tarjeta main no está generando los voltajes y señales adecuados. Para esto nosotros vamos a realizar nuestras mediciones con un multímetro que tenga la característica de ser multímetro RMS verdadero. Cualquier multímetro, no importa la marca, solamente tendría que ser RMS verdadero. Vamos a realizar la primera señal, primer par de señales. Tenemos un nivel de 1.21 volts, eso nos indica que es correcto. Ahora 1.25, hay una ligera variación arriba del nivel
anterior. Esto quiere decir que entre estos dos valores la señal se encuentra de forma adecuada. Ahora medimos la siguiente señal y la siguiente señal nos da 1.19. Su complemento en señal nos da 1.26. Esta medición es adecuada. Tenemos 1.19 y 1.28. Perfecto, tenemos casi una décima de diferencia. Ahora vamos con la línea número 3. 1.25 y 1.20. En este caso no se cumple porque estamos hablando de la señal de reloj. La línea 0, 1 y 2 corresponde a las señales LVDS que vienen en el primer bloque de información. A continuación, la línea número 4 es la línea que lleva la señal de reloj. 1.18, 1.29. Nuevamente en la segunda medición tenemos un valor más alto. 1.12, 1.33. Este primer bloque ODD de señales se encuentran perfectamente bien. Las mediciones nos dan en el primer caso la señal positiva nos da menor valor y la señal negativa nos da un valor más alto. Vamos entonces a revisar el segundo bloque y comenzamos a medir otra vez tres señales de señales LVDS y la cuarta señal debe de tener una diferencia, si no es que debe ser igual. ...1.21... ...1.25, ligeramente más alto. 1.20... 1.26, 1.17, 1.27 y la siguiente señal sería la que corresponde al reloj. 1.26 y 1.21. En este caso, nuevamente la señal no vuelve a comportarse como la señal LVDS normal, ya que estamos hablando de la señal de clock. Punto 93, apenas arriba del nivel que se requiere. Punto 99, 1 volt. Y la última línea, 1.58, que ya me indica que está incorrecto el valor, debido a que debe estar por debajo del 1.5 y está a veces 1.7, 1.5. Su complemento, 1.56. Y como pueden observar, no hay una diferencia en el nivel de voltaje. Quiere decir entonces que ese tono que tiene el fondo de nuestra imagen, pues representa que la última señal del segmento Even está averiado. ¿Cómo lo localizamos? Porque no cumple con los valores. Debemos de tener niveles que estén por debajo del 1.5 volts. Si estamos por arriba de ese valor y aparte está variando, eso nos indica que hay un problema en esta línea. Entonces, ahora sospechamos que la tarjeta main esté provocando esta falla. Recordemos que es el último segmento de las líneas LVDS. Vamos entonces a revisar nuestra tarjeta main. Ahora revisaremos las líneas que no se encuentren abiertas, ya que en esta placa es algo común que las líneas LVDS, en este caso las bobinas, se abran. Hay una falla que es muy común en estos chasis en donde se abren las bobinas, pero estas pistas que llevan las señales LVDS normalmente cuentan con dos bloques o dos bancos de bobinas
y una de resistencia. Entonces, en un sistema, primero se encuentran las bobinas y luego las resistencias, y en el otro está inverso, primero se encuentran las resistencias y luego están las bobinas. Entonces, primero vamos a revisar el bloque ODD. Recordemos que serán 6 líneas. Para esto, ubicamos los puntos de prueba. Ese sería LVDS 0, LVDS 1, LVDS 2, clock, LVDS 3 y LVDS 4. Y con estas son 6 pares del bloque ODD que deben de estar correctas, ya que según la medición que realizamos, pues es adecuada el sistema de video de esto. Ahora, en este caso, pues está algo sencillo, porque yo puedo observar que estos bancos de bobinas son los que se averían. Entonces, lo que nosotros necesitamos ver es comprobar estos bancos, y estos que son las resistencias de 10 ohms, estos normalmente no se abren. Entonces, vamos a comprobar por continuidad, y en este caso con el bip de nuestro multímetro, que estas líneas estén correctas. Colocamos una punta en la primera línea y la segunda punta la colocamos en el punto de prueba que tenemos para esta señal, y como pueden apreciar, ahí tenemos continuidad. Vamos a hacer buen contacto, ponemos aquí, ahí está. Ahora paso a la siguiente línea y ahora compruebo su compañera, que en este caso es la línea positiva, y también es importante que no tenga continuidad entre los dos puntos, porque entonces estaríamos hablando de que si se reemplazó la bobina, se reemplazó mal y tiene contacto, y también nos puede provocar exactamente la misma falla. Entonces, en la primera línea no tenemos continuidad, pero en la segunda línea sí. Quiere decir que nuestro primer par se encuentra correcto. Vamos a medir el segundo par. Perfecto. Tercer par. Muy bien. Tercer par. Perfecto. Vamos, compañera. Ok, bien. Viene clock. Bien. Perfecto. Vamos a la línea número 4. En este caso vamos a su compañera. Bien. La última línea. Perfecto. Entonces el bloque de estas 6 líneas LVDS se encuentran correctas. Ahora vamos a comprobar el bloque even. Comenzamos en este punto y ahora las bobinas se encuentran aquí. Esas bobinas ya se encuentran muy muy cercanas al conector LVDS que nos lleva la señal. Entonces ahora ya no puedo medir aquí, porque yo aquí no estaría midiendo nada. Las resistencias en este caso se encuentran antes, ¿sí? Y las bobinas se encuentran pegadas hacia el conector LVDS. Entonces voy a comprobar las líneas directamente en el conector LVDS. Vamos a checar la primera. Ahí está, perfecto. La segunda línea. Hacemos buen contacto. Voy a checar la segunda línea, primer par. Bien. Su complemento. Vamos a checar la línea número 2. Está correcto. Su complemento también. Aquí viene clock. Perfecto. Bien. Vamos a checar la línea número 3.
Vamos a hacer buen contacto aquí. Y en este caso la línea número 3 ya no me está dando continuidad. Verifico que esté bien colocado. A ver, vamos a ver. Aquí está bien. Antes de la bobina está llegando, pero pasando la bobina ya no está. Entonces, aquí encontramos una línea que está defectuosa. Vamos a la siguiente línea. La otra línea se encuentra bien. Esta línea se encuentra bien. Y la última también está averiada. No tiene continuidad. Entonces, esta bobina que tenemos aquí, el bloque número 3, está averiado. Vamos a tener que reemplazarla para que podamos resolver la falla. Vamos entonces a reemplazar esta bobina y vamos a ver la técnica que empleamos. Primero vamos a retirar la bobina con soldadura licuada y a continuación la colocaremos con aire caliente. Vamos a ver cómo es este procedimiento. Vamos a realizar el reemplazo de la bobina. Lo primero que se debe hacer en estos casos es retirar la bobina que se va a reemplazar. En este caso es la bobina número 3 del bloque Even. Para esto nosotros vamos a utilizar pues algunos complementos que son en este caso nuestro cautín, un cautín de punta plana para componentes SMD. Es importante ir modernizando el banco de servicio y en este caso pues se requiere de un cautín punta plana para que no tengamos tantos problemas para el retirar la bobina. También vamos a ocupar un flux. En este caso vamos a emplear Amtech, el NS559. Este flux tiene ventajas. Es un flux no clean, el cual pues tiene la ventaja de que si no se pudiese hacer por alguna razón buena limpieza, no provocaría desperfectos eléctricos. En este caso, como estamos muy cercanos al conector LVDS, para evitar pues cierta afectación en el conector, pues utilizamos este flux. Desde hace mucho tiempo ya venimos recomendando este tipo de flux, ya que los flux orgánicos pues son algo más sucios para trabajar y en la electrónica actual pues no se recomienda tanto. Vamos entonces a retirar, vamos a acercarnos para que se observe bien. Lo único que hacemos pues es con un poquito de soldadura, vamos a colocar un poquito de soldadura sobre la bobina y con esto lograremos retirarla. Bien, ahí está. Ahora con ese mismo flux que se tiene, pues lo único que se va a hacer es que la soldadura que se quedó con ese mismo flux se pueda colocar la siguiente bobina. Vamos a preparar el chasis para poder reemplazar esta bobina. En muchas ocasiones no se toman en cuenta en este tipo de situaciones, pero necesitamos tener técnicas adecuadas para soldar. En este caso requerimos de proteger el conector que tenemos para la membrana LVDS o conector LVDS, ya que al aplicar calor vamos a utilizar aire caliente y al aplicar calor pues este plástico que tenemos para sujetar la bobina se puede deformar. Entonces lo que necesitamos hacer es proteger este conector. ¿Cómo lo vamos a realizar? Pues nosotros podemos tener cinta Kapton
que nos puede servir como aislante térmico. Recordemos que la cinta Kapton pues tiene algunas características que son bastante buenas. En este caso la cinta Kapton no se deforma si no se superan los 400 grados centígrados. Entonces normalmente utilizamos una estación de aire caliente que va entre los 350 y 380 grados centígrados y por lo tanto no se va a deformar. Para ello, en este caso vamos a utilizar cinta de aluminio. Vamos a colocar esta cinta a la base del conector. Nos aseguramos que se adhiera bien a la parte de la placa. Y como esta cinta queda perfectamente bien adherida al conector, ahora necesitamos colocar el aislamiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Otro pedacito de cinta de aluminio, pero este ya no va tan adherido, ya no importa que no pegue tanto. Esto va a crear pues una separación entre las dos cintas, y esto obviamente pues nos dará aislamiento térmico, que es lo que se busca para no maltratar tanto nuestro conector. Vamos entonces ahora a preparar. Vamos a calentar con aire caliente. Acercamos nuestro banco, lo vamos a colocar aquí. Ese es el banco de bobinas que le vamos a colocar. Y ahora vamos a calentar. Vamos a calentar para que la soldadura que se quedó con el flux se licúe. Y cuando nosotros notemos que brille, en ese momento vamos a colocar nuestro banco de bobinas. Vamos entonces a calentar. Cuando se note que brille más la soldadura, querrá decir entonces que esa soldadura está licuada y que está lista para recibir nuestro banco. Listo. Ahí acomodamos la bobina. Si tenemos un flujo de aire muy alto, esta bobina va a moverse. Es bien importante que el aire que fluye en la estación de trabajo sea cero. Ahí lo tenemos listo. Vamos a dejar a que enfríe un poquito. Vamos a tratar de verlo a través de una lupa para observar cómo quedó nuestra bobina. Ahí está la bobina, el banco de bobina número 1. Ahí está el banco de bobina número 2. Y el tercero ha quedado montado. Entonces, prácticamente ya debe estar la falla solucionada. Vamos a esperar a que enfríe un poco. A ver si se nota mejor aquí. Ahí ustedes pueden observar cómo quedó nuestra bobina. Perfectamente bien colocado. Cuando se tiene buena temperatura en la placa, es muy fácil colocar este tipo de componentes, ya que siempre se tiene el temor que, como son muy pequeñitos, se pueda uno tardar demasiado. Pero ustedes observaron que lo único que hay que hacer es calentar bien y automáticamente se coloca muy 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 fácil. Esta técnica que ocupamos pues
es la mejor que podemos encontrar para este tipo de elementos. Háblese de los componentes de montaje superficial, en este caso estas bobinas, ya que muchos amigos técnicos lo que hacen es puentearlo con cables y eso también funciona, nada más que la verdad es mucho más complicado porque pues si no tenemos el cautín adecuado, si no tenemos los cables, si no se tiene una buena lupa, se nos complica mucho este tipo de cambios. Por eso es importante que tengamos en nuestro stock de refacciones pues estos bancos de bobinas que se pueden adquirir en el mercado de la electrónica. Bien, parece ser que ya ha enfriado un poquito, vamos ahora a proceder a lavar para que retiremos el flux, aunque como mencionamos, al ser un flux no clean, pues este podría bien quedarse, pero por estética y para asegurarnos de solucionar nuestra falla, vamos a limpiar. Vamos a ver si ya está frío. Es importante que cuando manejemos soldadura, una vez que nosotros hayamos calentado nuestra placa, esta no la enfriemos demasiado rápido con los solventes que ocupamos para la limpieza, debido a que recuerden que la soldadura, si pasa de un proceso de licuado donde se vuelve líquida a más de 200 grados y se enfría demasiado rápido, podemos partir esa soldadura. Entonces es bien importante tener en cuenta esta situación, que cuando la vemos pues la placa ya esté totalmente fría. Bien, vamos a lavar. En este caso lavamos hacia la parte opuesta para no contaminar nuestro conector. Ponemos un poquito más de solvente, ocupamos alcohol con un poquito de thinner americano, es más la proporción que se ocupa de alcohol, y el thinner es para darle, para que no quede humedad en nuestra placa. Bien, ha quedado entonces colocada nuestra bobina y ahora habrá que comprobar si efectivamente están haciendo contacto estas líneas. Vamos a utilizar nuestro probador de continuidad. Si no queda con la continuidad, pues entonces podemos retocar. Ahí tenemos uno. No hay continuidad entre las líneas. Verifico la siguiente línea. Perfecto. La línea que tenemos la falla. Bien, ahí está. Perfecto. Entonces, como ven, pues ya ahora nada más era cuestión de instalarla. Ahí compruebo las líneas que no tengan continuidad. Y pues hemos reemplazado esta bobina, al parecer con éxito. Vamos entonces a montarla sobre la pantalla para ver cuál es el resultado de nuestra reparación. Bien, vamos a darle la orden de encendido a este equipo. Y como podemos observar, la imagen pues ya se encuentra de forma adecuada. Tenemos un poquito de problemas con la sintonía.
vamos a ver los menús, se observan bien. Bien, entonces aquí mostramos varias cosas. Mostramos cómo se debe realizar un procedimiento para una falla por LVDS. También mostramos cómo se debe reemplazar las bobinas, en este caso, los bancos de bobinas. Las técnicas de soldadura que se deben emplear de forma correcta. Y bien, pues es una aportación más para la comunidad electrónica. Suerte en sus reparaciones. Nos vemos en el próximo video.